pues moltes gràcies per la vostra presència aquí. Em dic Mònica Vargas i us dono la benvinguda en nom d'Entre Pobles, en nom d'Enginyeria Sense Fronteres, en nom de l'ICTA, en nom del grup de treball sobre empreses i drets humans de Catalunya, en nom de NOVA, de l'Observatori del Deute en la Globalització, de SUTS, de Transnational Institute i de la Unió d'Afectados i Afectades per Chevron Texaco en Ecuador, la UDAC. No? Tenim l'enorme privilegi de tenir aquí la presència de Pablo Fajardo, advocat de 30.000 víctimes afectades per Chevron Texaco a Ecuador. I la idea, una mica la nostra proposta, era com de que pugui compartir amb nosaltres la seva experiència. Ell començarà amb un vídeo, després ens donarà alguns apunts sobre la seva lluita, després us comentarem una mica alguns esforços que estem fent aquí a Catalunya davant la impunitat de les empreses transnacionals, i després pues, podrem, la idea era de compartir amb totes vosaltres aquesta lluita i com es pot avançar i donar suport. ¿Vale? Bueno, pues Pablo, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. No, realmente, nuevamente gracias a todos y a todas a ustedes por estar esta tarde y noche aquí. Y a todos los amigos y amigas que han hecho posible que podamos también llegar acá y compartir con ustedes esta experiencia de la Unión de Afectados por Texaco de 23 años y 4 meses de lucha en contra de Chevron Corporation antes de Texaco. Sí, voy a les compartir un poco qué ha ido pasando en estos años, pero como siempre, quizás les pido disculpas si algunos ya han visto este video que vamos a mostrar, que es básicamente para que no nos han visto el video todavía. Cuando hablamos del daño es importante que comprendamos de qué daño estamos hablando. El video que mostramos lo que hace es ponernos en blanco y negro en explicar cuál es el crimen cometido por Chevron y por qué es que 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía Norte de Ecuador estamos luchando en contra de Chevron. O sea, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué la gente no se rinde? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Sí? El video nos muestra esta realidad bastante cruda del crimen cometido por Chevron en Ecuador. Luego les explicaré un poco qué pasa con el litigio, cómo estamos ahora y también por qué venimos a ustedes también este día. ¿Sí? Empecemos con el video. Primero decirles que el daño ambiental que se observa en el video, primero, no es un daño que ha ocurrido o que sea producto de un accidente. ¿Sí? No es un daño como siempre decimos, poniendo como una comparación, el desastre de la Exxon en Alaska, o el desastre de Bp en el Golfo de México, o el caso Prestige aquí, fueron accidentes. Siempre coincidimos también con accidentes que debieron haberse evitado y que pudieron haberse evitado. Pero al final fueron accidentes. Este caso no es accidente. Este caso es una operación sistemática diseñada por la empresa Chevron Corporation, actualmente antes de Texaco, con el cual siempre buscó incrementar su ganancia económica
disminuyendo su inversión. ¿Sí? ¿A costa de qué? De lo que ahora podemos observar. ¿Sí? Ustedes podían ver los camiones o los tanqueros llenos de petróleo regándolo intencionalmente en las carreteras. La teoría, para evitar que haya polvo. ¿Sí? Es lo que decía, para que no haya polvo, vertimos crudo en la carretera, en las vías. Las balsas que ustedes veían allí, ya decimos piscinas o fosas, fueron hechas más de 1000 fosas de esas, más de 1000. Siempre las construían, como decíamos, lo más cerca a los ríos, a los esteros, a las fuentes de agua. En cifras también arrojaron en litros más de 60.000 millones de litros de agua de formación, de agua tóxica. Me alegra que existen algunos amigos, amigas que han estado por allá. A Joan Martínez y hasta ahí, Martín, Denis, entre otros, han estado ahí. Natasha, han podido ver el problema directamente. Que hoy, 23 años después, o 25, ya que yo no se fue de Ecuador, aún se pueden observar ciertas cosas como estas. ¿Sí? Pero ¿qué consecuencia tiene todo eso? Evidentemente, el problema no es únicamente o estrictamente ambiental. Es que hay unas consecuencias directas con todo el ecosistema, con todo el entorno que está vinculado con esos elementos. Por ejemplo, el ecosistema, la riqueza biológica, la flora, la fauna, los animales, las aves, que también han ido siendo presa fácil, han caído en estas piscinas o bebido de esta agua que está contaminada. Y obviamente los pueblos indígenas en primer lugar. Pero los pueblos indígenas que habitaban allí, que han estado siempre allí, muchos de ellos, los que han logrado sobrevivir, y han sido seriamente afectados. Recordamos dos pueblos que mencionaba el video, el pueblo Tetete y el pueblo Sansaguari, que ya no están, que hay pruebas y evidencias que existían y estaban allí al menos los primeros 5 años cuando Texaco operó en la zona, lo que después desaparecieron y ya no están. Entonces, cuando miramos el daño ambiental, hay que mirarlo con esa visión más holística, más integral, que ese daño ambiental sí, al suelo, al agua, a los sedimentos, al aire, pero también luego todos los elementos que son afectados o que son vinculados, que están interrelacionados, son también afectados. Y es importante porque obviamente nosotros cuando hablamos hoy de la reparación que soñamos hacer, hay que también soñar con una reparación integral que procure limpiar todos esos daños. Pero bueno, esa es mi razón fundamental de por qué es nuestra materia. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Reparar esos daños. ¿Sí? ¿Pero qué ha pasado en estos 23 años y 4 meses de lucha? En resumen, empezamos nuestra acción legal en Estados Unidos, año 93. Pedíamos que Chevron sea juzgada en el sistema judicial norteamericano. Dijeron, no, primero, no debe haber juicio. Le llaman a los jueces que desechen el juicio para tener más peso en el argumento. Hicieron un acuerdo con el gobierno ecuatoriano en ese momento. Después, la segunda opción era, si es que hay un juicio, que se tramite dentro de la justicia ecuatoriana. Para lo cual decían, la justicia de Ecuador es perfecta, es adecuada, es óptima, se organiza cómoda en el sistema judicial ecuatoriano. Bueno, al final, esta segunda teoría tuvo éxito. Ganaron esa batalla y el caso empezó en Ecuador porque Chevron así lo pidió. Siguió el proceso judicial en Ecuador, ha puesto miles de defensa. Ya en el 2011, un juez de sucumbidos encontró culpable a Chevron y logró y ordenó que Chevron pague la cifra de 9.500 millones de dólares para reparar ese daño. Se apeló, la apelación, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena. Fue la Corte Suprema de Ecuador, que se llama Corte Nacional de Justicia, y también esa Corte ratificó la condena en contra de Chevron. En conclusión, hemos ganado legítimamente el juicio en la Corte que Chevron escogió, fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares, pero hay una empresa que dice, no voy a pagar.
no voy a cumplir con la sentencia porque según ellos este es un fallo judicial producto del fraude. Que nosotros, los indígenas, campesinos, abogados, expertos, nos hemos asociado en forma ilícita para extorsionar a la empresa y que no hay daño ambiental. Bueno, ¿qué ha pasado en todo esto? Cuando Chevron dice que no vamos a pagar, y antes de eso ocurren varias cosas. Primero, un ataque sistemático al Estado ecuatoriano para lograr que el gobierno ecuatoriano se ponga del lado de Chevron e incide en las cortes para que las cortes desestimen o desechen esta causa. Varias acciones, entre ellos uso de los arbitrajes internacionales, hasta ahora 3 arbitrajes de la empresa en contra del Estado ecuatoriano. Para mí el Estado ha sido víctima de un sistema o además de los ataques de Chevron en esta línea. Aparte de eso, quizás eso no es tan importante. Cuando eso no fue suficiente, un ataque sistemático, ahora sí, en contra de los propios afectados, de las propias víctimas. La teoría, ir generando el escenario necesario a través de los medios de comunicación y las cortes de justicia para convencer al mundo que aquí lo que hay es una asociación ilícita de estas personas indígenas, campesinos y abogados que queremos extorsionar a la empresa, es decir, convertir a la víctima en criminal y la empresa en víctima. ¿Sí? Bueno, tampoco nos detiene eso. Por nuestra parte, planteamos nosotros 3 acciones judiciales para intentar homologar nuestra sentencia. Lo hicimos en Brasil, en Canadá y en Argentina. Con suertes distintas, bueno, quizás la misma. Donde más avanzado un poco el caso es en Canadá, pero que tenemos grandes dificultades. Chevron usa 3 argumentos importantes en su defensa. Varios, pero 3 son más importantes. Uno, el tema de jurisdicción. Es decir, no hay jurisdicción, o los jueces de Canadá no tienen jurisdicción para este proceso judicial. La segunda, el velo societario. Es decir, el patrimonio que tiene Chevron en Canadá le pertenece a Chevron Canadá. Pero Chevron Canadá no tiene deuda con la gente de Ecuador. La deuda es de Chevron Corporation, Chevron Matriz. Pero Chevron Matriz no tiene patrimonio, no tiene activos en Canadá. Entonces, claro, ¿cómo le cobramos a Chevron en Canadá? ¿Sí? Se ha demostrado que Chevron Canadá es una empresa sometida total y absolutamente técnica, administrativa y económicamente hacia Chevron Corporation. Que Chevron declara juramentadamente en Estados Unidos que Chevron Canadá es su patrimonio. Pero los jueces canadienses hasta hace 2 semanas sacó un fallo que decía son empresas autónomas. Pero ¿cuál es el fondo de esto aquí? Primero, la telaraña que se tejen en subsidiarias, para que nos demos cuenta, en Canadá, entre Chevron Corporation y Chevron Canadá, hay 7 niveles de empresas subsidiarias o holding. 7 niveles. Todas creadas en paraísos fiscales. ¿Sí? Es decir, vamos a Delaware, vamos a Isla Cayman, vamos a Isla Virgen, vamos a Gibraltar, buscamos escenarios donde se crean estas subsidiarias que no son únicamente para evadir impuestos, sino para evadir responsabilidades en estos casos. Que la usan para lograr que los pueblos tengan pleno acceso a la justicia. Es un gran problema que no es únicamente nuestro, que es de la humanidad y que pasa en todas partes. La otra defensa, toda la teoría del fraude. Cuando Chevron se dio cuenta que nuestro caso iba en serio y que la estábamos acorralando con distintas acciones políticas de comunicación, judiciales, y que lográbamos que la prueba que se generó en Ecuador era tan fuerte, tan contundente, que evidentemente debíamos ganar el litigio, lo que hizo fue irse a refugiar en Estados Unidos. Es decir, llegar a Estados Unidos otra vez, plantear acciones judiciales en contra nuestra, generar todo un escenario jurídico distinto para que ese Estado proteja a su corporación. Y claro, han hecho exactamente eso.
Sheldon se refugia en Estados Unidos, va huyendo de muchas partes, se refugia allí y encuentra un sistema judicial, político y económico norteamericano que lo que ha hecho es proteger a su corporación. Noten ustedes, un juez que llama Lewis Kaplan, en 2014 sacó un fallo que decía, primero en 2011 sacó un fallo que decía, prohíbo que los demandantes ecuatorianos ejecuten la sentencia en todo el mundo, lo cual es una cuestión gravísima en derecho, porque no hay jurisdicción de ningún juez que sea un juez universal, una jurisdicción universal para hacer cosas como esa. Pero este juez no era apellido Trump, por si acaso, era Kaplan. ¿Sí? Dijo eso. Se apeló y la Corte de Apelaciones revocó ese fallo. Después, el mismo juez, que por su caso siempre decimos un juez que no habla español, que no conoce el daño ambiental, que no ha leído la sentencia judicial y además que tiene inversiones económicas en Chevron a través de fondos de inversión, sacó esos fallos y en el segundo que sacó en el 2014 decía: prohíbo que los demandantes ejecuten la sentencia en Estados Unidos. Entonces, como dije antes, fue a refugiarse en Estados Unidos. Y tal, ¿cómo le cobramos allí? Bueno, pero no es únicamente el aspecto judicial. Obviamente eso se apeló, el segundo circuito hace unos meses atrás sacó otro fallo que decía: ratifico la sentencia de este juez. Entonces, evidentemente, se nos ha negado de forma total y absoluta el acceso a la justicia en Estados Unidos. Y usa ese fallo Chevron para ir por el mundo diciendo: miren, es que ese fallo, ese caso de Ecuador es un fraude, y un juez norteamericano así lo dijo. Y la Corte de Nueva York así lo dijo. Bueno, siempre decimos: si alguien cree que es un fraude, venga a la Amazonía. Venga, constate, véalo usted, hable con la gente y mire si la prueba, si el daño es o no coherente con lo que está en la sentencia judicial. Y siempre decimos: si la prueba que existe es tan fuerte e importante, ¿para qué vamos a querer sobornar a un juez? Si la prueba es más que suficiente. Y segundo, los pueblos indígenas no tienen, y los campesinos no tenemos dinero casi ni para vivir con dignidad. ¿A quién les sobra dinero para sobornar jueces y gobiernos? No es a los indígenas y campesinos, es a Chevron. Entonces, ¿quiénes pueden sobornar realmente? Son ellos. ¿Sí? Pero claro, todas las leyes, invertir la cosa, usar toda la cuestión mediática para vender la posición contraria. Pese a toda esa realidad que ha ido pasando, seguimos insistiendo en las Cortes de Justicia. Hemos apelado en Canadá, tenemos esperanzas cada vez más fuertes que podemos lograr que se valide la sentencia nuestra en Canadá y cobrar el fallo nuestro en Canadá. Argentina, Brasil, poquito más difícil todavía, poquito más difícil. Nosotros les contaba lo que nos pasó en Argentina. Entonces, planteamos además una acción de exequátur, o volver a sentencia, en el año noviembre de 2012 en Argentina. Un juez de primera y nivel sacó un fallo que decía que congelaba vale más los activos de Chevron en Argentina, y después fue apelado, la Cámara de Apelaciones ratificó la orden de embargo de los activos de Chevron en Argentina. Pero Chevron, cuando estaba en proceso de apelación, empezó a decir: yo invierto dinero en Argentina en sustitución de la empresa Rexol YPF, que había sido, si me equivoco, discúlpenme, expulsada de Argentina, sí, de la empresa Rexol, invierto en Argentina a cambio que me levante el fallo o el embargo de la gente de Ecuador. ¿Sí? Se ganó la apelación, fue la Suprema, y en el mes de junio de 2013 la Corte Suprema Argentina levantó el embargo. El 4 de junio de 2013. El 15 de julio de 2013 firman el convenio de inversión entre Chevron y el gobierno argentino. Es decir, el soborno o el chantaje funcionó. ¿Sí? O sea, es la forma como opera Chevron. Entonces, ¿quién tiene capacidad para sobornar gobiernos, personas, empresas, jueces? No somos nosotros. ¿Sí? No somos nosotros. ¿Sí? Pero
¿A dónde lleva todo esto? Con esa realidad nuestra, que recurrimos a estas cortes domésticas, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Argentina, Canadá, y no encontramos acceso a la justicia, en 2014 nos lanzamos a la Corte Penal Internacional. Veamos si el sistema internacional en algo garantiza nuestros derechos. Recurrimos a esa corte, planteamos una denuncia, viene bastante bien. 3 meses después nos responde la corte que no encontraba méritos para investigar este tipo de delitos. Aún seguimos insistiendo, pero no hay espacio. ¿Qué nos demuestra todo eso? Que el sistema de justicia que tenemos en el mundo es puro cuento. Que no existe justicia realmente para los pueblos indígenas, campesinos, para los afectados. Que no hay un sistema de justicia, no hay un instrumento jurídico que nos permita tener ese acceso a la justicia. No hay una institución que nos permita hacer eso. Ese es el gran problema que tenemos en la humanidad. Hemos vivido que hay un sistema, primero de arbitraje internacional, que favorece a las corporaciones, que los estados son víctimas de los arbitrajes, que los tratados de libre comercio, los TLCs, los tratados de inversiones, no son nada más que garantizar la impunidad y el crimen corporativo. Para eso usan esos tratados. Los tratados, como decíamos, bilaterales, con los TLCs lo que hacen es generar derecho a las corporaciones, pero no les generan obligaciones. Le dan derechos, sí, acceda al sistema arbitraje, pero si hay casos como estos, o sea, no les genera obligaciones, ¿sí? Y lo que hacen es usar exactamente los tratados para eso. ¿Qué más nos deja como lección todo ese recorrido? Que la única forma que encontramos para seguir soñando con la justicia es generar alianzas y redes que nos permitan también a los pueblos, primero, despertar. Y segundo, buscar o exigir instrumentos jurídicos, estructuras jurídicas, conciencia social, ambiental de la población, de todos nosotros, para que cambiemos en algo las cosas. Y ahí sí, siempre digo que nos demos cuenta, porque a veces nosotros, cometemos el pequeño error de pensar que estos problemas ocurren por allá lejos. ¿Qué es en Ecuador? ¿Qué es en América Latina? ¿O qué es en África? ¿O qué es en Honduras? Que está el problema por allá lejos. Y decimos con mucha pena, no es así. No es así. El problema también está dentro de nosotros. Está también en nuestros países. ¿Qué recordamos, por ejemplo, aquí en España? El caso de la empresa Boliden, la empresa sueca, ¿sí? Que hace 19 años se generó un derrame en Andalucía, se reventó una balsa de desechos, contaminó un río. 19 años después, acciones legales por todas partes. ¿Boliden ha pagado algún centavo por el daño causado hasta el día de hoy? No. Un centavo. ¿Quién pagó la reparación de eso? La propia población. Y es más, hasta hoy, porque estuve ahí unos 3 días en Sevilla, me explicaban los profesores, yo trabajé en ese proyecto, y lo que hicimos al final fue confinar una área de tierra, declararla área protegida, porque hay tóxicos ahí todavía que no se han remediado. ¿Sí? Está el caso Prestige, del año 2002. Después de tanto andar también, Prestige ha pagado, o las empresas dueñas del oleoducto, de producto del hidrocarburo, ¿han pagado el daño causado? Pues tampoco. Entonces, no miremos que es un problema que ocurre únicamente fuera. También nosotros somos víctimas del crimen corporativo. También nos ocurre en casa. También pasa aquí. Entonces, tenemos un gran problema que afecta a la humanidad. Tenemos un gran vacío jurídico, que no hay forma de juzgar corporaciones, que se pueden juzgar gobiernos. ¿Por qué no a las corporaciones?
Entonces, aquí hay un gran problema de la humanidad directamente. En nuestro caso, mucha gente dice, pero ustedes han perdido las esperanzas. Ya han luchado 23 años, no encuentran nada. Mucha gente que está en el video ya no está. La última, la señora que dice, mi hija me dice que me vaya de aquí. Era una enfermera, trabajó, llamaba Rosa Moreno. Más de 20 años atendiendo casos de cáncer en la población. Hace 2 semanas falleció con cáncer. Sí. Y algunos más, 4 de los que están en el video, ya no están. El video fue grabado en el año 2008. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que tenemos un problema real, un crimen, para mí, de lesa humanidad. Y no hay forma, hasta ahora, de juzgar a quienes cometen esos crímenes. Insisto, en nuestro caso, los pueblos indígenas, la UDA, los pueblos indígenas, Siona, Siecopay, Cofanes, Guauranis, Quichuas, colonos, hombres, mujeres, pese a todo lo que ha pasado, la gente sigue con una gran energía, soñando y pensando, y creemos en eso, que algún día lograremos que haya justicia. Pero somos conscientes que solo tampoco podemos. Hemos hecho todo lo posible, solo no podemos. Es por eso que venimos, decimos, primero, démonos cuenta que el problema no es únicamente de América Latina o de otros continentes u otros países, también es nuestro. Démonos cuenta también que jurídicamente quizás, aunque no esté muy desarrollado, pero las poblaciones o las personas que se benefician de cualquier actividad también son responsables o corresponsables de los crímenes que se cometen o daños que se cometen por esa actividad. Entonces también aquí sintámonos en algo parte de ese problema y veamos qué podemos hacer, qué debemos hacer. ¿Sí? No miremos como un problema ajeno, también es un problema nuestro. Si queremos ser un poco más sistemático, y digo siempre, analicemos más cosas. Estos días que estaba viendo un poco de noticias, una de las cosas que más me alarmó fue el índice de suicidios que hay en España. Un promedio de 10 suicidios por día. O sea, cada día 10 personas se quitan la vida. Según un reportaje que estaba leyendo, informes, decían voluntariamente. Y uno se queda con duda. ¿Es voluntariamente que lo hace? ¿O se vio obligado a porque no tenía más alternativas? Según tus informes, desde 2007 en adelante empiezan a subir los suicidios. Existían, empiezan a subir considerablemente. Yo me preguntaba, ¿no será acaso que la crisis económica, que el que no puede pagar su hipoteca, que el que no puede educar a su hijo adecuadamente, que el que tiene deuda no sabe cómo hacer, que se quedó sin trabajo, le obligó a que tome esa decisión? Para mí también son crímenes indirectos, pero alguien se benefició de eso. Y ahí recordábamos cuánto dinero, no sé si gastaron o invirtieron, quizás gastaron los estados para ayudar a los bancos, es decir, quitándole plata a los proyectos sociales, a la población, para salvar los bancos. Entonces, para mí es un crimen indirecto. Entonces, ¿hay responsable de esos crímenes? Nos pasa aquí también. Entonces, insisto, o sea, lo que yo les invito y les agradezco es, pensemos también que somos parte del problema, procuremos ser parte de la solución al problema. Ayudemos con lo que podemos. Pensemos qué podemos hacer para lograr que estas corporaciones, que el sistema que tenemos, no el sistema como algo abstracto, no, sistema con nombre y apellido, quienes se benefician del sistema son los que sostienen el sistema de impunidad corporativa, son los que sostienen un sistema de injusticia y de los derechos humanos. Entonces, hay nombre y apellido. En el caso nuestro, Chevron Corporation. Y obviamente, Chevron Corporation como empresa. Están los accionistas, que al final son quienes reciben esos beneficios económicos. Entonces, veamos también, digo,
a veces somos parte de ese problema, busquemos cómo ser parte también de esa solución, o empecemos a discutir cada vez más y apoyar iniciativas que permitan a los pueblos tener mejor acceso a la justicia. Insisto, como UNDAP estamos dispuestos a seguir luchando, a hacerlo hasta el final. No sabemos dónde está el final, no sabemos, pero creemos que es el mecanismo que nos queda en esta larga batalla, porque caso contrario, siempre digo, y es una realidad que la sentimos cada vez más cerca, el objetivo de Chevron no es únicamente no pagar. El objetivo de Chevron es no pagar y ojalá encarcelar o desaparecer a quienes lideran o lideramos esta batalla. Es decir, sentar un precedente de eso le podría ocurrir a quienes se atrevan a enfrentar estas corporaciones. Pero también de nuestra parte, ¿no? Si logramos juntos hacer fuerza común y ganar esta batalla y que Chevron pague lo que les debe, ese precedente sirve para mucha gente en el mundo que también es víctima de crímenes corporativos en otras partes del planeta. Entonces, juguemos al precedente. Si hacemos fuerza común, estoy seguro que vamos a ganar. Muchas gracias. En particular quería resaltar que tanto la UDAP como Pablo están muy activamente implicados en una iniciativa a nivel global, ¿no?, que implica más de 200 organizaciones. Es una campaña global que realmente intenta hacer eso, ¿no?, detener la impunidad corporativa en muy diferentes ámbitos. No entro tanto en describir lo que estamos haciendo en esa campaña, pero quizás recordar que se nos habla cada vez más, y aquí en Cataluña, digamos, de los códigos voluntarios, es decir, de lo que las empresas deberían hacer. Estamos dejando al libre, digamos, a la libre voluntad de las empresas, digamos, la capacidad de escoger si se portan bien o portan mal, si violan los derechos humanos o no los violan, ¿no? Es lo que se llaman los códigos voluntarios. Entonces, dentro de todo el paradigma de la responsabilidad social corporativa que desde muchas entidades venimos denunciando desde hace años, ¿no?, se está volviendo a enmarcar la política catalana de cara a las empresas cuando actúan en el exterior. Sin embargo, tenemos pruebas desde hace bastantes años de que las empresas transnacionales, como en el caso de Chevron, pero no es un caso único, violan de forma sistemática, como el Pablo ha descrito, los derechos humanos, ¿no? Entonces, a nivel internacional se intenta crear un precedente, crear una legislación internacional vinculante dentro del marco de las Naciones Unidas para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Encontrarán afuera un librito sobre eso, es este librito con propuestas concretas, pero es un espacio de actuación que está en marcha. Y dentro de Cataluña, desde varias entidades, y aquí, digamos, impulsadas desde esto también de la Federación Catalana de ONGs, la Tabla Catalana, los derechos en Colombia, derechos humanos en Colombia, lo que hemos impulsado es una iniciativa que no tiene precedentes. Se llama el Centro Catalán para la Evaluación de las Empresas y los Derechos Humanos. Y esta iniciativa cuenta con un apoyo mediante una resolución aprobada por unanimidad del Parlamento de Cataluña, pero es una iniciativa que tenemos que ir defendiendo, porque de verdad que nos podemos confrontar al ámbito de los códigos voluntarios que las grandes empresas, sobre todo, están impulsando cada vez más. No quiere que se les controle su actuación en el exterior, ¿no? Entonces, este centro catalán tendría que, digamos, insisto en que sentaría precedente a nivel global, porque no existe algo de estas características, tendría dos principales características. La primera es que contaría con la participación de la sociedad civil, de sindicatos, del gobierno y del parlamento, que actuando de forma conjunta, no de las empresas, que actuando de forma conjunta estarían, digamos, recibiendo casos, denuncias, haciendo el seguimiento con comunidades afectadas por la actuación de las empresas en el exterior, ¿no?, cuando hay violaciones de derechos humanos o daños al medio ambiente. Y la segunda particularidad es que estaría buscando, trabajando sobre mecanismos vinculantes, es decir, precisamente explorando en ese ámbito que se lucha a nivel internacional también
sentar el presidente en Cataluña, ¿no? Es decir, obligar realmente a las empresas y en caso de que no cumplan los derechos humanos, tener sanciones para que respeten los derechos humanos, ¿no? Entonces, les invito también a sumarse, a apoyar esta iniciativa, a defenderla, porque evidentemente no va a ser algo fácil, pero como mínimo contamos con el apoyo del Parlamento en esto y creo que puede ser algo, ¿no? Entonces, si les parece, no tenemos micrófono que esté funcionando, ¿cómo se llama? Inalámbrico, pero si hablan fuerte vamos a escuchar bien. Vamos a ir tomando 5 palabras, si les parece, comentarios, preguntas para Pablo, etc. Y vamos haciendo así, ¿sí? ¿Quién se las? Adelante. Hay que hablar fuerte, sí, por favor. Sí. Bueno, primero agradecer la explicación tan detallada y que realmente demuestra las barbaridades lo que está haciendo esta empresa en Ecuador. Yo quería preguntar, más allá de que recojo todo lo que has comentado de la importancia de la solidaridad internacional, lo que ha comentado Mónica también sobre centros que estén vigilantes, ¿no? Por parte de la sociedad civil, por parte de sindicatos, etcétera, a estas empresas, ¿cuál fue el rol del gobierno, en este caso de Correa, ¿no? Porque bueno, muchos y muchas aquí somos conscientes del momento de persecución de la protesta en el que se encuentra el gobierno de Correa, ¿no? Como la persecución hacia el movimiento ecologista, y bueno, me gustaría saber un poco con qué rol ha jugado o qué silencio, ¿no? Y luego también saber cuál ha sido la solidaridad por parte del conjunto de la sociedad ecuatoriana o movimientos ecologistas o desde otros ámbitos. ¿Podemos tomar más palabras? ¿Las 4 palabras más? Sí. Buenas, Pablo, muchas gracias por la explicación y por dejar patente todo lo que está pasando en Ecuador. Quizá mi pregunta es un poco controvertida, no obstante quiero dejar patente que estoy muy de acuerdo en todo el caso como se ha llevado contra Chevron Corporation, pero también dejando de lado solo a Chevron Corporation, me gustaría saber por qué, si desde 1993 lo que era CPM hoy en día Petroecuador ha sido la responsable de llevar todos los pozos petrolíferos, ¿por qué nunca ha sido acusada de negligencia a la hora de usar esos petróleos que han podido afectar a la población? Porque, digamos, ha sido la que ha demandado a Chevron y no ha sido usada como o sea, ha sido usada como demandante y no como demandada en este proceso. ¿Algunas palabras más? ¿Comentarios? Un comentario que es, que tú has dicho de que aquí también ocurre. Claro, es verdad, ¿no? Entonces, pero quizá no se me había ocurrido tanto como al oírte decir el caso de Boliden en Andalucía. Por ejemplo, aquí en Cataluña hay dos casos que muchos conocemos porque están vigentes esos dos. En dos ríos, uno cerca de Barcelona, que es un río que hay una mina de potasa desde antes de la Guerra Civil y que ha contaminado el agua con sal y que entonces para evitar esto se han hecho inversiones de hasta 200 millones de euros con dinero de impuestos. O sea, y nunca antes de la guerra hubo protestas fuertes, en el franquismo no, luego ha habido un poco, ha habido causas judiciales, pero ha continuado igual y no ha habido una... Esta empresa nunca ha ido cambiando de dueño y nunca ha tenido que responder ni con dinero ni penalmente. Pero hay un caso que está totalmente vigente en otro río, el Ebro, en un lugar que se llama Flix, que luego te escribiré y enviaré un resumen, porque es un caso de una empresa química que también ha estado décadas con DDT, con echando mercurio al río, con a producir varias cosas. Ha contaminado y ahora para que no continúe contaminando, han hecho una represa y ha costado hasta ahora 150 millones de euros que no paga la empresa. En la ribera está contaminado, costaría otros 200, hasta hay una tesis doctoral que hace toda la cuenta, van al Parlamento, el Parlamento dice que está muy de acuerdo. Total, esta empresa se llama Aircross, con un dirigente de la empresa que se llama Zabalza, que es un ex que
fue viceministro con Felipe González, que es un economista. Este señor Zabalzar se pasea con una deuda de 400 o 500 millones de euros repartiendo dividendos a los accionistas. Entonces, esto que mucha gente sabe aquí, y que sale a veces en la prensa dos líneas, es imposible sacarlo como un tema en La Vanguardia de Barcelona, el principal periódico. Es casi una, no solo impunidad, sino un silencio, una tergiversación. Entonces, pero esto que hay en todas partes pasa, es así. Entonces yo creo que esta campaña que Mónica estaba diciendo debería decir, no, por cada caso de fuera pongamos uno de aquí. Y así se ve. Porque no solo no somos responsables por el petróleo que importamos, somos responsables por no, porque aquí tampoco se logra. O sea, que la regla general es la impunidad, esto lo sabemos. Y como regla general en todas partes se aplica, excepto con el PP, alguna vez una excepción. Pero fíjate con quién pagó por Chernóbil o quién pagará por Fukushima. Garoña es otro caso, el mismo Ebro. Hoy dicen que se abrirá una central nuclear súper peligrosa y que estaba cerrada, la vuelven a abrir en el Ebro arriba, cerca del País Vasco, que se llama Garoña, ¿no? Y que es una cosa súper peligrosa, la abren por el dinero que va a dar, ¿no? Entonces, no sé qué habría que hacer. Yo hace 23 años que me lo pregunto, qué habría que hacer. Pero no sé qué habría que hacer, aparte de protestar, pero habría que hacer algo. ¿Y si es una palabra más? Gracias, buenas noches, Pablo. Me gustaría saber, y si fuera posible que lo dijera, si de los 23 años y meses que lleva de investigación el caso de la OTAN contra Chevron Texaco y la corporación, ¿hay responsables políticos de ecuatorianos? Porque si bien es cierto, los contratos con Chevron Texaco, con Texaco de entonces, de 63 a 92, eso lo suscribieron los responsables de Petroecuador o de otras empresas, responsables de la extracción petrolera. Si hay responsables políticos o se sabe por qué se ha hecho, si hubiere. Porque hay responsables políticos, ¿por qué tiene que haber? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero pedir disculpas a quienes hacen preguntas vinculadas con la cuestión del gobierno. El tema es que estamos en plena campaña política en Ecuador, en este momento. Y no quiero que se vincule esta lucha con la cuestión política, que es difícil. O sea, cualquier comentario que sea de esa línea podría ser aprovechado de una u otra forma, y eso un poco que no quiero hacer. Podría haber una explicación muy breve, pero le pido disculpas por explicarlo en profundidad, porque es complejo. Es complejo, y no quiero entrar un poco en ese tema, ¿no? Pero sí, evidentemente, ha habido una. La pregunta primera con la última, tiene mucha vinculación directamente. Ha habido una participación de los distintos gobiernos ecuatorianos en este tema, de una u otra manera. O sea, recordemos, desde que empezó el caso, es una operación de Chevron Ecuador antes de Texaco, eran dictaduras militares las que había en Ecuador, eran dictaduras directamente, y toda la parte primera fue dentro de ese marco de dictaduras militares, ¿sí? Después los siguientes gobiernos, sí, digo, siendo muy limitado por lo que dije antes, pero hay muchos documentos que demuestran esa participación, esa complicidad y esa forma de respaldar y apoyar las acciones de la corporación. Sí. Es un tema que continúa. Obviamente, los países, como en el caso de Ecuador, dependen en una muy buena parte de los recursos que se generan con el petróleo. O sea, la crisis actual económica ecuatoriana, en gran parte, es a raíz de cuando el petróleo bajó su precio pues hasta 15 dólares el barril, en el caso nuestro. Entonces, ese hecho nos demuestra cuánto depende la economía nuestra del petróleo. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos
de una u otra forma están bastante atados por ahora a ese recurso. Nuestra aspiración es siempre, ¿por qué en 40 años no han hecho un trabajo mucho más fuerte de ir diversificando la economía, generando fuentes distintas que no dependan solo del petróleo o dependan mucho menos o para nada de ese recurso? Bueno, en algún rato nos respondan sobre eso. ¿Sí? Sobre la cuestión de la solidaridad de los grupos sociales de Ecuador, pues sí, realmente como UDAP, así desde que empezó el caso, se ha constituido una coalición de organizaciones sociales de Ecuador en apoyo a este caso, que son parte de los grupos, o sea, Pachamama en su momento, hoy es Terra Mater, Acción Ecológica, SEDES, INRE, todos estos grupos que algunos conocerán, son parte de esa coalición, de ese, la CONAIE mismo, de ese grupo que siempre han estado apoyando esta lucha y que lo siguen apoyando. ¿Sí? Sabido, y hay una coalición. Quizás en la población hace falta, y siempre necesario, hace falta mucho más información, tanto fuera de la Amazonía como también en las bases. Hoy el problema grande que tenemos en la zona es que, claro, algunos consideran el área, son más o menos 500.000 hectáreas. Habitamos ahí entre ciudades y zonas rurales unas 250.000 personas más o menos. En comunidades rurales son más de 130 comunidades tanto indígenas como campesinas. El llegar con información a todos los sitios es realmente complicado y costoso económicamente hablando. Entonces, esa falta de información nos genera un problema, que es que obviamente Chevron se aprovecha, a veces pagando gente local, para que divide, cause división, para llenamiento de las comunidades. Es un gran problema que hoy queremos enfrentar. ¿Sí? Pero gente de la zona llegó a realizar amenazas en contra nuestra por esta causa. Entonces, claro, eso demuestra un poco el problema real. Nos acordábamos el caso de Berta Cáceres en Honduras. El primer discurso que hizo venderse a la humanidad fue que quien la mató a ella, o quien la asesinó, era gente de Copín mismo, era gente local mismo. Nunca se decide quién estaba detrás de todo eso. Entonces, es una práctica común también de las corporaciones de usar gente local para cometer crímenes como eso. Bueno, esperemos que nunca ocurran cosas como esas, pero creo yo que eso se puede enfrentar con información mucho más fluida y directa hacia las comunidades que existe, digo, hay que mejorarlo. En la parte de por qué no se ha demandado a Petroecuador, lo que preguntaba, ¿sí? O sea, no es que no se ha demandado. Yo mismo tengo 3 juicios contra Petroecuador. O sea, sí hay demandas contra Petroecuador. Sí existen. ¿Sí? Obviamente en contextos un poco distintos. Una teoría de Chevron, que eso es importante, una teoría de Chevron, y así he ido impulsando que todos nosotros nos orientemos a exigirle y a mirar el daño causado por Petroecuador, y que nos olvidemos del daño de Chevron. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar qué es de Petroecuador y qué es de Chevron, y cómo logramos que cada uno cumpla con su obligación. ¿Sí? Pero también una cosa importante que siempre le decía y le he dicho muchas veces en Ecuador: el derecho o el deber para demandar a Petroecuador no es únicamente mío, no es únicamente la UDAP. Todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho y puede hacerlo. Así que también preguntamos, ¿y por qué otros no lo hacen? O sea, ¿por qué otra gente no demanda también a Petroecuador? Hay que hacerlo. De hecho, un grupo, o sea, gente del campo, lo que se ubican gráficamente, ¿no? Es complicado, tengo el mapa aquí, en el campo Libertador, que es un campo operado exclusivamente por la empresa ecuatoriana, y unos compañeros campesinos del sector, apoyados por nuestros amigos de Acción Ecológica, se han llevado un proceso judicial hace mucho rato. Hoy están recurriendo a la Corte Interamericana porque han agotado el recurso interno en Ecuador, no han encontrado acceso a la justicia y recurren a la Corte Interamericana. Entonces, decir que no hay demandas no es verdad. Hay demandas contra Petroecuador y están vigentes muchas de ellas. Pero, insisto, lo que quiere la empresa es que todos desviemos la mirada y miremos a Petroecuador y nos olvidemos del crimen cometido por ellos. Eso, pues, no hay que hacerlo. ¿Sí? Bueno, la cuestión, digo, insisto, la cuestión política
les pido disculpas por no responder adecuadamente esa pregunta, pero insisto, no quiero meterme en una cuestión que hoy en plena campaña es muy difícil y complicada. Sí. Una preguntita solo. ¿Fuerte? Ya sé que, es difícil, pero porcentualmente podríamos decir qué parte, qué porcentaje es culpable el Chevron y qué porcentaje es el Petroecuador. Sé que es difícil. Estamos hablando desde los años 68 hasta hoy. Es que hay una cosa importante. Desde el año 64, cuando Chevron obtuvo la concesión del área, fue la única y exclusiva operadora de toda esa área, exceptuando el campo Libertador, por supuesto, un campo distinto, de toda esa área, hasta 1990. Nuestro juicio es por ese daño. ¿Sí? De esos yacimientos operados exclusivamente por Chevron antes de Texaco. ¿Sí? Lo que pasó en otros yacimientos, lo que pasa posteriormente, eso es materia de otros litigios, no existe. Pese a que tiene una corresponsabilidad también en el daño causado posteriormente en esos yacimientos, porque fue un diseño absurdo, obsoleto, que se diseñó directamente en esa zona. Por ejemplo, los que han estado allí pueden confirmarlo. Hacían las balsas estas para poner el petróleo lo más cerca posible a un río y además con un tubo que lleve el agua directamente al río. Entonces viene otra empresa después a operar en esa área y si usa la piscina, aunque no quiera, va a seguir enviando el agua al río hasta que no corrija ese hecho. Entonces, ¿es Chevron corresponsable de ese daño adicional que se generó después? Es corresponsable, porque digo siempre como un ejemplo, quizás un poco absurdo, pero es como cuando uno hace su casa y de una forma grosera diseño que el agua servida de mi casa vaya a la tubería y desemboque en el patio del vecino, ¿sí? Y de pronto yo me voy a esa casa viendo a otra persona, viene el nuevo dueño de la casa y usa el baño, aunque no quiera, va a mandar, disculpen, la porquería, una mierda, al patio del vecino, pues. ¿Sí? Tiene que, dos opciones le quedan. Dejar de usar los baños, ¿sí? O corregir inmediatamente el problema. Mientras no lo corrija, está obligado a hacer eso. Entonces, es corresponsable también quien diseñó de forma defectuosa esas instalaciones de presión de hidrocarburos. Pero digo, pese a eso, esa segunda parte no es materia de este juicio. Es únicamente el daño directo causado durante los años de su operación. Hay dos palabras. Gracias. Pablo, yo quiero saber tus pensamientos otra vez sobre la situación política en Ecuador, pero solo si puedes. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la posibilidad de, bueno, porque ahora hay las elecciones presidenciales en Ecuador y hay posibilidad que la derecha neoliberal pueda regresar al gobierno de Ecuador como hemos visto en Argentina o Brasil o otros países de América Latina? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la posibilidad de un gobierno neoliberal en Ecuador y cómo esto puede, afectar tus fuerzas y fuerzas y los, ¿cómo puede afectar la campaña de los neoliberales? Dos otras preguntas, ¿no? O comentarios aquí una y otra, y rogaría que nos atengamos un poquitito a este marco particular que ha comentado Pablo, ¿sí? de la delicadeza del contexto político ecuatoriano en nuestros comentarios e intervenciones, ¿no? Aquí eso, les pediría por favor. Adelante. Hola Pablo, me gustaría que hablaras un poquito sobre la situación actual. Ya has hablado, pero
me gustaría que, si puedes, profundizaras un poco sobre la situación actual de los pueblos indígenas. Pero bueno, gracias por la presentación, Pablo y también Mónica. Yo, bueno, quería reafirmar esos elementos que comentabas de cómo nos atañe, digamos, a la sociedad civil catalana, ¿no? Sociedad catalana, digamos, estas grandes empresas transnacionales. Se ha comentado el caso de una empresa química que está, digamos, analizando los ríos de Cataluña, se llama ICL Iberpotash, que es la empresa química de Islalí, se llama Islalí Chemical Industries. Esta empresa lo que hace es extraer, digamos, sal que luego es comprada por países como Estados Unidos para hacer bombas de fósforo blanco. Hay unas bombas y eso ya hay información ya, digamos, verificada, incluso toda la sociedad israelí habla de ello, que esas bombas se utilizaron en la operación Plomo Fundido sobre Gaza. Es decir, que esas pobres extracciones que se hacen aquí en Cataluña en las últimas décadas han servido para construir armas que posteriormente se han utilizado sobre población civil en Gaza, ¿no? Entonces, para que veamos un caso muy concreto de cómo nos implica. Y a la vez este caso es interesante en términos propositivos, porque en Valles, que es concretamente donde está esa empresa, en Salé, ahí ha habido una unión entre movimientos, entre el movimiento ecologista y el movimiento pro-palestino, el movimiento de PDS, de boicot contra Israel, ¿no? Entonces creo que en términos propositivos deberíamos plantear la unión entre movimientos por el elemento multicausal, ¿no? Y el multiimpacto de esas empresas, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y el siguiente punto también en términos propositivos es que la semana que viene también va a ser un momento muy importante, ¿no? Lo comentaba Mónica, donde se va a volver a presentar ese centro catalán, ¿no? Para evaluar las empresas. Ese centro que se va a proponer está chocando de frente contra una propuesta que quiere plantear el gobierno catalán para hacer un plan nacional de empresas. Este plan nacional de empresas, o sí, un plan de empresas para Cataluña, de nuevo, es papel mojado. Va a ser un código de conducta para las empresas catalanas en el exterior, ¿no? Entonces, debemos estar, y propondría, ¿no?, a toda la gente que está aquí, que la semana que viene estamos muy atentos, va a haber mucho movimiento en las redes sociales, va a haber una campaña comunicativa, va a haber una campaña sorpresa el jueves justo relacionado con esas empresas que hemos comentado anteriormente. Entonces, vamos a necesitar mucho apoyo en las redes sociales e incluso en el acto que se va a hacer en el Parlamento catalán, ¿no? Porque, de nuevo, el gobierno catalán se va a presentar como, bueno, dentro de la democracia y derechos humanos, plantear códigos no vinculantes, códigos de conducta, que de nuevo papel mojado, que va a dejar a los líderes a las empresas catalanas en el exterior o internacionales que vengan aquí en Cataluña. Sí, es que hoy como UNAP trabajamos y creo que comprendamos que el reto nuestro no es únicamente lograr que Chevron pague. No apuntamos a eso, apuntamos a una reparación. O sea, ese es el gran reto nuestro, que es la reparación. El recurso económico que paguen es parte de ese proceso para llegar a ese fin o a ese objetivo que tenemos. Pero en esa parte de reparación siempre necesitamos apoyo. Los pueblos de la Amazonía, indígenas, campesinos, dicen, sí, queremos que se limpie la Amazonía amplia y profundamente. Queremos que mis hijos no estén expuestos a estos tóxicos. Queremos vivir con dignidad y con paz en nuestra tierra. Pero el problema es, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo remediamos? ¿Cómo limpiamos? Hemos hecho una investigación hace mucho rato y la verdad es que hasta ahora no encontramos ninguna experiencia de reparación integral, holística, para un caso como este. Quizás existe, pero no encontramos. Entonces nos toca construir un proceso, una experiencia, una práctica, una investigación de cómo reparar integralmente ese daño. Y aquí se les invita. Si hay personas que quieran ayudar y contribuir en esa investigación, dar esa mano, cómo hacer para reparar los daños, bienvenido. Si hay personas que dicen, quiero apoyar también, quiero ser parte de ese equipo que trabaja en esto, bienvenidos. Hay muchas áreas que podemos trabajar. Hay muchas áreas. Entonces, están las puertas abiertas para ser parte de este proceso, diría yo. ¿Sí? Tanta investigación de cómo reparar, como también ahora de todo el litigio. Quiero, Mónica, agradecer, la verdad, que hay un colectivo importante aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, que son parte de ese colectivo por la lucha global, por el tratado, por la justicia, contra las corporaciones.
que también somos parte de esta lucha junto con la UDAM y con todos más. Gracias a esos compañeros y compañeras, son amigos que compartimos este tipo de ideas, criterios, principios, objetivos. Pero hace falta ir más allá. Tenemos que llegar a que la ciudadanía, que todos y todas, como dije antes, comprendamos que el problema también es nuestro. Entonces, invitados todos y todas a unirse en este proceso. Nuevamente, gracias. Este...